tuya. Estamos empacando, estamos enviando a la comunidad de los huicholes, realmente su nombre es Wixárikas. Nosotros estamos solicitando la ayuda de personas individuales, de familias, de empresas, de asociaciones gubernamentales para poder hacer mayor esta aportación, poder lograr, en lugar de que sea cada 6 meses el envío, que pueda ser cada 2 o 3 meses, que les hace muchísima falta. Aquí necesitamos, porque no tenemos agua, porque sí sembramos, a veces cuando llueve sí levantamos cosecha bien, pero cuando no llueve no levantamos cosecha, no levantamos bien. Pues hoy nosotros que vivimos nos estamos pidiendo más ayuda, a ver si uno sí puede que nos apoyara. Pues siempre pues yo digo, pues así, no tengo casa mucho, tengo una nomás, tengo mi cocina y pues también tengo una, vive allá mi hija, mi niña pues allá y duerme. Nosotros aquí dormimos dos, pues nomás. ¿Quién nos va a ayudar también? Yo le agradezco mucho también que nos entregaron aquí, tengo mis pensas. Allá lo dejé con Emilio, ahí está viviendo para... Pues yo también pido mucho apoyo. Ojalá pues siempre que sigan apoyando en esta localidad de La Laguna. En la comunidad su despensa pues vienen a recoger sobre todo despensas para que... Porque lo necesita, porque no tienen trabajo. Eso es lo que... Uno está bien para ello porque no tenemos en qué mover, sobre todo en esta tierra tampoco. Y algunos, aunque haya tierra, porque no tienen dinero para cultivar, sobre todo eso. No tienen en qué pagar porque aquí no hay trabajo. Nosotros tratamos de ayudarles, porque en esta comunidad la tierra es muy árida, es poco lo que cosechan y está muy alejada de la sociedad. Para llegar a Huejuquilla, que es el pueblo más cercano, pues son como 4 horas en camioneta, pero ellos no tienen transporte. Entonces nosotros contribuimos con traerles despensas cada 6 meses, precisamente porque no hay nada que puedan ellos hacer por ahora para cubrir esa necesidad. No solamente esa es su necesidad, también necesitan zapatos, los niños van a la escuela, no tienen con qué trabajar, son muchas las necesidades. Es por eso que nosotros nos abocamos a trabajar en esta institución para ayudarlos. Les estamos haciendo una invitación para que colaboren con nosotros, con esta asociación que se llama Comunión de Corazón. I'm not too good, 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 I'm not too good,